viajeros, a la gente del viajero desde Santo Tomé, los saludamos. Gracias por estar una vez más aquí en Santo Tomé. La gente del viajero, cubriendo todos los eventos en Santo Tomé Corrientes. Feliz de estar acá en mi provincia. Tenía muchas ganas, la verdad que venimos haciendo una gira por todo el país y yo le decía a mi productor, ¿y a Corrientes cuándo vamos? Vamos a Corrientes, así que nada, la verdad que súper contentos, ya estoy muy ansiosa porque empieza el show y encontrarme con todos mis tintines correntinos. Estoy muy contenta porque ya hace 3 años que estamos con este universo que bueno, hace muy feliz a los chicos, a nosotros, a los que formamos parte del universo. Sé que hay muchos chicos esperando ahí ansiosos, se van a encontrar con un super show, sobre todo muy divertido, donde van a bailar, van a cantar, va a haber magia con el Mago Ulises, que ya los chicos lo reconocen y lo quieren un montón. Así que nada, un beso muy grande a todos mis tintines de Santo Tomé, los quiero un montón. ¡Mua! One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment.
Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Los del chamamé y los del rock o la cumbia. Los del carnaval, los devotos de la Virgen de Itatí, los del gauchito Gil, los que estamos y los que se fueron, los médicos y las enfermeras, los policías y los maestros, los que trabajan en el campo o en la industria. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Con la tarjeta del banco, accede a una promo de alto vuelo en Aerolíneas Argentinas. 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en todos los pasajes. Abonando con tarjeta Visa del banco. Con la tarjeta es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Revisión técnica. Cuidado con lo que le venden. Hay papelitos truchos que no valen. La revisión técnica vehicular es vital para su seguridad y la de su familia. Elija una revisión legal y confiable. Elija Norte Grande. Le garantiza plena circulación por todo el país. Norte Grande, Ruta 12, casi Avenida Libertad. De lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas, corrido, y sábado de 7:30 a 12:30 horas. Único taller autorizado en Corrientes. En el Complejo Polideportivo Municipal Julio César Cosani. Este proyecto lo hemos denominado Estadio Ciudad. Es un espacio cubierto con una estructura muy moderna y novedosa para el diseño de este tipo de estructuras, que tiene una dimensión de 24 metros por 60, es decir, una estructura importante que va a ser destinada principalmente a lo que tiene que ver con actividades deportivas, y también que sea multifunción. El municipio hasta este momento no cuenta con un lugar cerrado y techado con estas características, por eso está previsto una segunda etapa en la cual van a estar destinados a la construcción de lo que son los vestuarios y sanitarios. La idea también es poder trabajar en esta primera instancia con estructuras móviles como tribunas, es decir, para aprovechar en su máximo esplendor toda la superficie que va a estar disponible. Hicimos una sensibilización sobre la temática y de la Municipalidad del Sombrero no vino solamente Raúl, un intendente, sino fue todo su equipo técnico. Entonces fue muy impactante toda la participación activa y el interés que habían presentado en la temática. Después, a partir de varios encuentros que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, le propusimos que si quería él participar en la prueba piloto, teniendo en cuenta que tiene una línea de planificación y tiene muchísimos desafíos que se vienen a futuro con todos los nuevos proyectos que van a venir de desarrollo para el municipio, y dijo, bueno, vamos. Es la primera vez desde que estoy trabajando en la línea de gobierno abierto en donde los vecinos son convocados a la firma y son convocados a la capacitación. Entonces, desde punto cero, donde estamos iniciando, se está mostrando que hay un trabajo articulado y un interés de construir colectivamente. San Roque tiene una importancia histórica fundamental. Es la única localidad que ha sido capital de la provincia sin que haya sido Corrientes. Vamos a hacer una inversión de cerca, a lo largo de este tiempo, en la medida que podamos, de unos 20 millones de pesos para tener
un buen museo y que podamos poner a custodia a los sanroqueños. Pero también había entrado a la iglesia. Tenemos en la iglesia, y vamos a estar dividiendo en dos, vamos a tener el arte sacro por un lado, que seguramente ya irán surgiendo los otros proyectos. Recuperemos nuestra memoria, recuperemos nuestra cultura. Así que, intendente, muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos para la grandeza de nuestra patria chicana. Gracias. My passes, nothing's gonna stop but divine intervention. I reckon it's to give my turn to win some or learn some, but I won't hesitate. Bueno, Freddy, estamos otra vez en este lanzamiento, otro año más para la Fiesta de la Naranja. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Bueno, gracias por acercarte, como siempre. Bueno, un gusto, ¿no? Un gusto presentar esta fiesta, ¿no? A esta altura del año, ¿no? Anticipándonos de este gran desafío, como todos los años. Y bueno, siempre tratando de buscar la vuelta, además en estos tiempos, como decía el intendente recién. Tiempo un poco difícil, pero bueno, siempre con el optimismo, ¿no?, de poder lograr el agrado de toda la gente. Pero bueno, ya con una organización de muchos años, o sea, que ya es aceitar un poco la máquina y sigue funcionando esto. Vimos los números principales como Perico, como el Indio Roja, espectacular la convocatoria de artistas. Sí, la verdad que este año hemos trabajado mucho en ese sentido y buscar por ahí alternativas, ¿no?, para todos los gustos. Es difícil complacer a todos, claro. Pero bueno, se nos dio, se nos fue dando y creemos que, como hablábamos, ¿no?, creemos que hay una diversidad en cuanto a la disposición de la Expo, del nuevo desafío con la parte productiva, que se suman también toda la parte de actividad económica, ¿no?, que es generador de trabajo de todo el departamento, y también la parte artística, que también es el agrado y también un placer para poder estar este año y que la gente pueda disfrutar, que es totalmente gratuito, que es el gran desafío para todos nosotros. Y con la particularidad de las reinitas también, que es lo que marca la diferencia con muchísimas otras fiestas. Así es, hace muchos años se hacía este tipo de elección y bueno, se ha vuelto, ¿no?, a poder lograr, ¿no?, y concretar esto. Creemos que es un ingrediente especial, ¿no?, para que las niñas también puedan tener un espacio y un lugar. Get up. Hey.
Bueno, estamos disfrutando un cierre espectacular en este Día del Niño en Santo Tomé con un despliegue impresionante. ¿Cómo estamos, Mariano? Bueno, la verdad que muy contento, la gente asistió masivamente y bueno, hoy un Día del Niño diferente porque bueno, obras de teatro magníficas como esta de Marignoni que vimos por último. Y por otra parte, bueno, Lourdes Sánchez que convocó a todos los chicos, a las familias y bueno, la verdad que es diferente y muy lindo y muy contento de poder festejar con los chicos este día. La verdad que muchos chicos no tienen acceso a ir a un teatro, a ir a un auditorio y acá se le brindó obras espectaculares de primer nivel, de teatros de primer nivel. Así es, bueno, esa es la idea, en realidad que los chicos puedan acá en Santo Tomé asistir a obras de esta magnitud. Y también los padres, porque bueno, vi que las caras de los padres asombrados viendo a estos bailarines, más de 40 acá en el escenario, de una obra espectacular, además de otras cosas que pasaron también y que bueno, fue para mí mi primer festejo del Día del Niño, con realmente muy contento y con el trabajo de toda la gente de cultura, de la gente de turismo, toda la gente de la municipalidad que realmente han trabajado muchísimo para que esto salga adelante. Y bueno, hubo un despliegue de escenario, de sonido, pantalla y premios también, se eligió reina y todo. Sí, la verdad muy contento, salió todo muy lindo, bueno, gracias a Mariano que siempre nos está dando una mano, nos está apoyando, trabajamos un gran equipo de distintas secretarías, direcciones, la gente de obra pública. Bueno, la verdad que un equipo impresionante y hay que destacar desde la cultura, hay que destacar que es un Día del Niño distinto, ¿no? Muy lindo y con un alto valor cultural. Como decía, destacar la cultura y ya preparándose seguramente para lo que viene el festival, que va a ser un desafío nuevo. Así es, seguimos con más cultura, más educación, que es la idea para nuestra ciudad y bueno, dentro de poco tiempo vamos a volver a estar sobre este escenario la primera semana de noviembre con bueno, números espectaculares que ya los estamos viendo, los nocheros, como por ejemplo que van a estar el día sábado, Nahuel Penici también que está contratado y por otra parte, bueno, los grandes chamameceros correntinos, los artistas locales que hay mucho en este último tiempo con el trabajo del director de cultura, están surgiendo y bueno, le estamos dando mucho apoyo para que puedan pisar este escenario histórico que tenemos aquí en Santo Tomé. Bueno, uno muchas veces por ahí no dimensiona dónde llega la radio o la tele, así que le pedimos otra vez la invitación al festival. Una invitación a toda la gente de la zona, ¿no es cierto? Que venga a Santo Tomé, que van a tener un excelente festival este año, como lo dijo Mariano, con artistas de primer nivel y con artistas que son muy nombrados, muy reconocidos en la zona también. Muchas gracias y que sigan los éxitos, Mariano. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, los esperamos seguramente para el festival y bueno, seguiremos en contacto y un saludo a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Corrientes somos todos.
Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Los del chamamé y los del rock o la cumbia. Los del carnaval, los devotos de la Virgen de Itatí, los del gauchito Gil, los que estamos y los que se fueron, los médicos y las enfermeras, los policías y los maestros, los que trabajan en el campo o en la industria. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Con la tarjeta del banco, accede a una promo de alto vuelo en Aerolíneas Argentinas. 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en todos los pasajes. Abonando con tarjeta Visa del banco. Con la tarjeta es más barato. Banco, el banco de Corrientes. Revisión técnica. Cuidado con lo que le venden. Hay papelitos truchos que no valen. La revisión técnica vehicular es vital para su seguridad y la de su familia. Elija una revisión legal y confiable. Elija Norte Grande. Le garantiza plena circulación por todo el país. Norte Grande, Ruta 12, casi Avenida Libertad. De lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas, corrido, y sábado de 7:30 a 12:30 horas. Único taller autorizado en Corrientes. Hicimos una sensibilización sobre la temática y de la Municipalidad del Sombrero no vino solamente Raúl, un intendente, sino fue todo su equipo técnico. Entonces fue muy impactante toda la participación activa y el interés que habían presentado en la temática. Después, a partir de varios encuentros que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, le propusimos que si quería él participar en la prueba piloto, teniendo en cuenta que tiene una línea de planificación y tiene muchísimos desafíos que se vienen a futuro con todos los nuevos proyectos que van a venir de desarrollo para el municipio, y dijo, bueno, vamos. Es la primera vez desde que estoy trabajando en la línea de gobierno abierto en donde los vecinos son convocados a la firma y son convocados a la capacitación. Entonces, desde el punto cero donde estamos iniciando, se está mostrando que hay un trabajo articulado y un interés de construir colectivamente. La parte final ya de la obra, acá sobre calle Entre Ríos, la verdad que acá la obra se ve en su magnitud, ¿no es cierto?, en su plenitud. Como te decía, estamos en la etapa final que va a llevar su tiempo, lleva su tiempo de descuento. En realidad estamos a unos 30 y 60 días, la obra se tiene que estar culminando. Esta es una de las principales descargas, tiene tres en total el sistema de obra, y va a estar terminando acá en lo que es la calle Entre Ríos, y es por ahí la parte más emblemática, ya que desde esta zona descarga todo lo que es la zona del microcentro, que resultábamos afectados por la inundación. Ya estamos pensando en una posibilidad de ampliación de obra o en un nuevo proyecto de acá hasta de acá a una distancia al río Paraná, que estamos prácticamente a unos 300 metros, que posibilite también poder seguir conteniendo todo lo que es la zona de barrancas, que es bastante inestable, como te decía. San Roque tiene una importancia histórica fundamental. Es la única localidad que ha sido capital de la provincia sin que haya sido Corrientes. Vamos a hacer una inversión de cerca, a lo largo de este tiempo, en la medida que podamos, de unos 20 millones de pesos para tener un buen museo y que podamos poner a custodia a los sanroqueños. Pero también había entrado a la iglesia. Tenemos en la iglesia, y vamos a estar dividiendo en dos, vamos a tener el arte sacro
por un lado, que seguramente ya irán surgiendo los otros proyectos. Recuperemos nuestra memoria, recuperemos nuestra cultura. Así que, intendente, muchísimas gracias y sigamos trabajando juntos para la grandeza de nuestra patria chica. Gracias. El fin no había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe.